La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya hemos visto varias profecías mesiánicas en el libro de Isaías. Sería difícil hacer cualquier referencia al Mesías venidero ignorando su segunda venida y su reino milenario. Profetas generalmente escribieron acerca de todos los aspectos de la vida de Cristo juntándolos. Su primera venida, su segunda venida y el milenio. Y las futuras generaciones tendrán que decidir sobre cada detalle si está relacionado con su primera venida y su reinado en los corazones, o si pertenece a la segunda venida o su reino literal, o sea, el milenio. Por eso, creo que la interpretación de la profecía es el elemento singular de la Escritura, que mejora y se aclara más y más a medida que se acerca su cumplimiento. Sin embargo, en el capítulo 11 de Isaías, la profecía está dirigida directamente al reino de 1000 años del Mesías, lo que es llamado el milenio. En el capítulo 2 estudiamos la primera profecía de Isaías acerca de ello, aunque también sabemos acerca del reino terrenal por otras profecías mesiánicas. Veremos más sobre el milenio más adelante. Este es un tema alegre y animador para los cristianos que vivimos en medio de una generación tan perversa y depravada. Ciertamente también fue una alegría para el remanente de judíos oprimidos que vivían en la época del Antiguo Testamento. Muy buenas tardes, amigos. Pues aquí vamos entrando otra vez en la palabra de Dios para descubrir secretos
de analizar, ver profecías y poder saber lo que Jesús prometió cuando habló del Espíritu Santo que venía, que Él enseñaría cosas que han de acontecer. Es parte de la obra del Espíritu Santo entonces a su iglesia traer las profecías a la doctrina que vamos desarrollando en esta época de la iglesia. Bueno, el estudio de que quiero dar, yo quiero que sea siempre un estudio bíblico sobre la profecía, interpretándola literalmente. Hablamos la vez pasada mucho sobre interpretar las profecías literalmente. Bueno, si tú lees las escrituras de la primera venida de Cristo, verás que eran muy literales, muy literales. Hablaba de su crucifixión en los Salmos, Salmo 22, Isaías 53, muy literal. Y hablaba de su nacimiento de forma muy literal, diciendo que una virgen concebirá. También hablaba de la profecía de la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado, los soldados echaron suertes sobre sus vestidos. Este es literal, literalmente profetizado. Y así es que no vamos a una espiritualización. Esto es muy peligroso, porque yo puedo ver la cosa de una forma, tú puedes verlo de otra forma, y los dos podemos estar en error si no estamos viendo lo que se dice literalmente. Cuando lo interpretamos literalmente, no hay posibilidad de errar. Y por eso es una de las razones por qué buscar un cumplimiento literal de las escrituras y interpretar la escritura así, literalmente. Muchos han errado, muchos han andado en errores, equivocaciones, por intentar de interpretarlo a su manera, según una opinión de los hombres, entonces, nada más. No, no, queremos ser literal. Queremos que la Biblia y el Espíritu Santo nos habla directamente con las palabras mismas con que él autorizaba las antiguas escrituras. Tenemos mucho material bíblico en que basarnos. Cosas de los profetas, sí, pero también de los labios del Hijo de Dios, profecías. Y sus apóstoles, Pablo y Pedro, tenían mucho que decir sobre el tema de la profecía, hablando de los últimos tiempos. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías. Te recuerdo que Isaías escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y una copia de su libro fue escrito antes que Jesús nació. Digo, estoy hablando de una copia. Ya te digo, Isaías escribió 700 años, 7 siglos antes de Jesús, pero una copia de lo que escribió fue hallado que tiene más que 2,000 años. La copia tiene 2,000 años antes que Jesús nació. Y la vez pasada leímos de 3 capítulos de Isaías, 2 era Isaías capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 11. Sobre el milenio. Tenía mucho que decir
Isaías sobre su primer advenimiento, como ya he mencionado, su nacimiento, ¿verdad? Y cosas que tenemos que tomar literal. Literales, porque se cumplieron literalmente, ya lo tenemos en los evangelios. ¿Y por qué no vayamos a hacerlo sobre su segunda venida? ¿Qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que cambia nuestra manera de ver las Escrituras? Yo creo que es un error. Bueno, profecías hay sorprendentes que considerar en nuestro estudio. Y vamos otra vez. Espero que junte conmigo, si te es posible, abrir tu Biblia y estar conmigo por unas 45, 50 minutos. Y estaremos estudiando cosas que van a cumplirse literalmente. Y algunos que están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Estoy dando clases, he dado clases sobre las profecías. Estoy dando una clase ahora sobre el libro de Apocalipsis. Y hemos considerado las cosas que están aconteciendo ahora, que es el inicio de lo que la Biblia habla que pasará en la gran tribulación. Hablábamos de la gran ramera, la gran prostituta, Babilonia se llama, y hablamos de cómo se está formando en nuestros días. Hablábamos de los 10 reyes, ¿verdad?, que se levantarán en los últimos tiempos, y cómo se está formándose ya la base para su reinado, que añadirá, claro, la gran tribulación, muchos detalles, lo que no vemos ahora todavía, pero podemos ver el inicio cumpliéndose, y vamos a mencionar esas cosas durante estas profecías, estos estudios sobre las profecías. Claro, yo pienso en durar tiempo. Vamos poco a poco y vamos a considerar muchas profecías. También vamos a hablar, y como me encanta hablar, del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Muy, muy interesante, y nadie, creo yo, con un corazón abierto, pueda estudiar ese tema sin ver la mano de Dios directamente en el descubrimiento de esos rollos, en la gente que las habían escrito, aunque no eran cristianos. No, ellos para nada. Era una secta. Pero escribieron, copiaron las antiguas escrituras, todos menos el libro de Esther. Copiaron ellos, y hay fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento entre lo que ellos dejaron en las cuevas sobre el Mar Muerto. Ay, ya te digo, no puedo meterme en el tema sin hablar más, ¿verdad? No puedo solamente mencionarlos. Siempre tengo la tentación de decir más, porque es un tema tan interesante y importante. Comprueba de una forma fuerte la veracidad de las Escrituras. Esta nos ha venido en un tiempo de incredulidad tremenda que hay en el mundo hoy en día. Una negación de las Escrituras. Negación de Dios mismo. Y Dios nos ha dado unas pruebas para estos días tremendas, para ayudar al cristiano contra tener luz, contra todas las tinieblas que nos rodean. Hoy empezaremos considerando lo que el apóstol Juan escuchó de las palabras de Jesucristo.
y las escribió entre los últimos 6 versículos en la Biblia. ¿Dónde estoy? En el libro de Apocalipsis. ¿Puedes abrir tu Biblia? ¿Hay tiempo? ¿Puede poner a un lado algunas cosas para considerar este estudio de hoy? Espero que sí. Amigo, no es un interés personal que tengo en esta cosa. Tengo sobre mí una carga de que el pueblo de Dios adelante crezca en el reino de Dios de una forma que Dios pueda en estos días manifestarse en una manera también fuerte en la iglesia en estos días. Pero tenemos que ser bíblicos, tenemos que estudiar las escrituras. Por eso te animo, no te repito, no de un interés personal, no es lo que tengo. Es un interés en que el pueblo de Dios se desarrolla y tiene que desarrollarse también sobre las profecías. Consideramos esta cosa que Juan escuchó de las palabras de Jesús y escribió en los últimos 6 versículos de la Biblia. Pronunciación de Jesús revelándose a Juan y por medio de Juan a toda la persona que lee y escucha el Apocalipsis. Dijo Jesús: yo soy la raíz y el linaje. Dos palabras aquí importantes: raíz, linaje de David. Apocalipsis 22, 16. Jesucristo habló estas palabras. También preguntó sobre ello en los evangelios. Esto nos da una doctrina importante acerca del Dios hombre, que es Jesús. Lo que Jesús puso delante de los fariseos un día en forma de pregunta. Preguntó: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos sabían que vendría un Mesías. No creían ellos que Jesús de Nazaret fue. Lo negaba. Pero sí sabía del Mesías por las Escrituras. Y entonces debían tener una opinión sobre de quién es hijo. Esa era la pregunta. ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Para poder entender su persona, esta es una pregunta vital que tiene que ser contestada correctamente. Ellos contestaron: de David. El Mesías será hijo de David. Aunque era una media verdad, como hemos visto en el versículo en Apocalipsis: yo soy la raíz y el linaje de David, sea el hijo de David, sea de la descendencia, del linaje de David. Esto era cierto, pero era solamente media verdad. Y fue una contestación incompleta, pues, y insuficiente para poder conocer bien a aquel que obtuvo la salvación eterna para la raza humana. Por eso, Jesús tuvo que desafiarles. Mire cómo los desafió con otra pregunta. Y esta se encuentra en Mateo 22, versículo 42 hasta 46. Ellos, bueno, recuerda la primera pregunta: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? La contestación: de David. Otra pregunta: pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor. Dijo David esto en el Espíritu. Es palabra del Espíritu Santo por medio de David, diciendo: el Señor dijo a mi Señor.
sea, David tenía una revelación por medio del Espíritu Santo. Una revelación espiritual sobre el Mesías. David le conocía ya en su día. Era su Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Jesucristo, el Mesías, era ya el Señor, Señor de David, cuando él escribió este salmo. Mi Señor, dijo, el Señor, Jehová Dios, Padre eterno, dijo a su Hijo eterno, Jesucristo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus pies, a tus enemigos debajo de tus pies. Ahora la pregunta, otra vez. Si así dijo David, si David lo llama Señor, ¿no se dice esto a un hijo? ¿No lo llama a un hijo Señor? Esto no es natural. David está hablando del Mesías y le está llamando Señor y no hijo. Y si es así, ¿cómo puede ser su hijo solamente? Nadie pudo darle una respuesta. A pesar de que Isaías ya les había dado la respuesta. En capítulo 11, versículo 1 y 10, lo leeré. Brotará un retoño del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago de sus raíces dará fruto. Muy distinto al rey David y al apóstol Juan. Los fariseos no estaban en el Espíritu para poder entender esto, por lo cual eran incapaces de interpretar sus propias escrituras, como es cada hombre, si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Hemos leído versículo 1, ahora versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz, lo que viene antes de Isaí, la raíz de Isaí, de donde brotó Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Así las dos cosas son ciertas. Jesucristo, el Mesías, existió antes de David y preparó su linaje. Esta fue la raíz de David, la raíz de Isaí, su padre, preparando las cosas antes que ellos nacieran. Ahora, de este mismo linaje, descendencia de David, nació Cristo carnalmente, o sea, según la carne, según lo físico, según su cuerpo, nació de ese linaje de David, pero estaba existiendo antes de David. Dijo Jesús, en cuanto a Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Casi le apedrearon, porque estaba hablando de su divinidad. Y aquí vemos que como Dios, Él está obrando. Y como dijo Juan, el apóstol, en el principio era el Verbo. No desde María, en el principio del tiempo ya estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos.
Dios, el Hijo, estuvo obrando antes del tiempo de David, formando sus antepasados, poniendo cada persona en su lugar para que naciera el rey David. Pero el Verbo fue hecho carne, el Verbo que hizo todas las cosas fue hecho carne y nació como hijo de David en un cuerpo humano, la divinidad de Dios, porque la Virgen María concibió del Espíritu Santo. Y lo que nació de ella fue llamado el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Esta es la doctrina sobre la persona de Jesucristo, y lo debemos tener correcto. Los mismos fariseos, tan estudiados en las escrituras, no entendían esa cosa. Y ellos mataron, porque decían que Jesús blasfemaba, haciéndose Dios. Pero lo que vemos en este versículo, siéntate a mi diestra, hasta que pongo a tus enemigos debajo de tus pies, intenta decir que Jesús sentaba sobre el trono de Dios, un ser divino. Bien, David estaba en el Espíritu, si no jamás lo hubiera visto. También fue el apóstol Juan, y aún en lo que hemos leído, bueno, en toda esa revelación dice, yo estuve en el Espíritu en el día del Señor, en capítulo 1 lo dice. Así que llegando a capítulo 22, pues todavía sigue en el Espíritu y puede entender estas cosas que el hombre no entiende por sí mismo. Y por eso mucha gente se equivoca, porque no son inspirados por el Espíritu Santo, no son enseñados por el Espíritu Santo. Nadie pudo dar a Jesús la respuesta. ¿Cómo es Señor y a la vez Hijo? Muy distinto, los fariseos no estaban en el Espíritu. Este era el problema número uno con ellos. Y lo mismo tengo que decir hoy en día, que muchos religiones y muchas sectas que se llaman cristianos no están en el Espíritu, y sus doctrinas son llenas de errores. Nadie puede interpretar correctamente las Escrituras sin el Espíritu Santo. Los que son enemigos naturales en este mundo cruel serán amistosos en el reino animal. Estamos en capítulo 11 todavía de Isaías. Hemos hablado de versículo 1 y 10, pero hay más que decir aquí. Cuando yo era un niño pequeño, me sentaba en el regazo de mi padre mientras él me contaba cuentos de los animales en el milenio. Nunca se me olvida qué bueno era. Qué bueno era para saberlo, qué bueno es que los niños lo sepan, los niños cristianos también sepan de estas cosas, son interesantes para ellos. Enséñalos. Lo que es capítulo 11 de Isaías es un buen capítulo para enseñar a tus hijos desde pequeño, y les va a interesar lo que dice aquí Isaías. Me fascinó a mí, me dejaba fascinado mi padre. Aquello me afectó para toda la vida. Hace no muchos años, lleno de rabia, vi a una urraca hacer pedazos a un pájaro cantor pequeño, mientras la madre, sin poder defenderlo, chillaba desde una rama cercana. Me tocó el corazón, tengo que admitir que yo amo el mundo animal y de los pájaros. Cuando Cristo reina sobre la tierra,
la presa no tendrá que temer el devorador, promete Isaías. Este hombre de Dios compasivo aún con los animales. El lobo deambulará entre una manada de ovejas. Y el leopardo y el cabrito descansarán juntos en el pasto. Yo lo creo, porque la Biblia lo dice claramente. El becerro y el cachorro de león jugarán y se alimentarán juntos. Mi padre me prometió que yo podría montar sobre un león. Quizás mejorando un poco el texto bíblico, ¿ves? Pero es cierto que el versículo 6 afirma que un niño pastoreará a este extraño rebaño. ¡Véalo! Vamos a leerlo. ¡Qué guapo es esto! Si hay un niño ahí cerca, que lo escuche también. El lobo morará con el cordero. Y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destatado, pequeñito, extenderá su mano sobre la guarida de la víbora y no le pasará nada. Porque dice, versículo 9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra entera, estará llena del conocimiento del Señor, el Príncipe de Paz. Añado, como las aguas cubren el mar, no habría una parte en todo este planeta donde no esté lleno del conocimiento del Señor. ¿No es esto maravilloso? ¿No es algo para esperar con gozo? Aún teniendo ya más de 70 años, bueno, ya voy aproximando a 80. Me encanta la hermosura de la naturaleza milenaria. Pasarán la vaca y la osa, repito, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. Ya lo hemos leído de dos diferentes versiones en español. Las madres no tendrán que preocuparse cuando los niños jueguen en el parque durante el milenio. Si todo esto no es literal, entonces, por favor, dame una explicación razonable y espiritual. No, amigo mío, el creyente bíblico lo ve tan literal como ve la creación creado en 6 días literales. Como el diluvio que cubrió por completo toda la tierra. Como cuando Jonás vivió 3 días en el pez. Y como Cristo, literal y físicamente, se levantó de los muertos. Nosotros creemos estas cosas. El omnipotente pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo que sea difícil para el omnipotente, amigo? No. Dios siempre tenía que acordar, hacer a la gente reconocer esta verdad, aún a la Virgen María, ¿verdad? Dijo el ángel, ¿hay algo que sea imposible para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? No, no, tenemos un Dios omnipotente, que ni podemos imaginar su grandeza. Nos es imposible
con nuestros cerebros tan pequeños poder ver todo lo que es el creador del universo, que su mismo universo que él creó no le puede contener. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? Pequeños seres sobre un planeta pequeño en el sistema solar. Un punto en el universo. No habrá guerra, no habrá destrucción. Cuando la raíz de Isaí reina sobre la tierra de su santo monte Sion en Jerusalén, la mentalidad pervertida y la ideología dominante de hoy en día, desde el oriente hasta el poniente y desde el norte hasta el sur, serán reemplazados con el conocimiento del Señor. Penetrará hasta cada rincón y cruzará los mares hasta llegar a las islas. Lo dice Isaías 11. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Nota que la raíz de Isaías en versículo 10 es muy diferente a una vara del tronco de Isaí, como dice en el primer versículo. Los voy a leer de las dos versiones. Lo que acaba de decir es lo que dice Reina Valera. Ahora, Biblia de las Américas. Y brotará un retoño, lo llama un retoño, una vara, del tronco de Isaí. Un renuevo. Sale del mismo tronco de Isaí, o sea, de David, porque Isaí fue su padre. Saldrá y un vástago de sus raíces dará fruto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es muy diferente la raíz de esta vara del tronco de Isaí. Significa que Cristo es antes que Isaí o David en control total de sus genealogías. Él está ordenando todas las circunstancias y insertando a toda la gente necesaria. Él se encarga de la historia de Tamar, Rahab y Ruth, la esposa de Booz, el abuelo de Isaí. Él es la raíz de donde nace Isaí. Por eso, David le llama Señor. Este es el Dios eterno, el Hijo, antes de ser el descendiente de David. Él fue la raíz. Él es quien nació de la descendencia de David, pero engendrado por el Espíritu Santo. Es el que tabernaculizó entre nosotros. Cuando la Biblia dice, vino a morar entre nosotros, la palabra literal es que lo hace un verbo de la palabra tabernáculo. Eso es lo que hizo Juan, tabernaculizó. No hay tal verbo en español, pero lo hizo, era la única forma de traducir correctamente de el griego. Tabernaculizó Cristo entre nosotros. Era él en este mundo demostrando el cumplimiento de todo lo que simbolizaba el tabernáculo. Bien, ahora vamos a ver esta palabra, en aquel día. En aquel día, aquí dice, lo menciona, ¿verdad? En aquel día. Es decir, el día que para el Señor son 1,000 años. Es el día por el cual la tierra fue creada, ya gobernada por el Dios hombre, el último Adán.
y dice que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Ve en versículo 10, estoy en versículo 10, dice en Reina Valera, acontecerá en aquel tiempo. En la Biblia de las Américas dice, acontecerá en aquel día. Porque el día con el Señor es como 1,000 años. Aquí se, no se limita pues a 24 horas. Es el día por el cual la tierra fue creada, ya gobernada por el Dios hombre, el último Adán. Las naciones, versículo 10, buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Van a estar buscando la divinidad que está reinando en Jerusalén. Pablo continuamente cita el profeta Isaías mientras desarrolla sus doctrinas evangélicas sobre la puerta abierta dada por Cristo a los gentiles. Y con este propósito, él se apoya en este versículo, Romanos 15, 12, si quieres verlo. Romanos 15 y 12, a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Bien, Cristo será el rey gobernante y toda la gente de la tierra aprenderá de él. Le buscarán y dependerán de él. La Biblia será el libro de texto del cual los niños serán enseñados. Él será un estandarte, una bandera para el pueblo. En Salmo 64, has dado a los que te teman bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Selah es una palabra confirmatoria. La bandera alzado sobre la iglesia es la verdad. La iglesia es columna de la verdad. Y este es lo que Dios levantará. Yo soy la verdad, dijo Jesús. La bandera de la verdad flameará sobre la tierra en aquel entonces, en aquel día. La sociedad futura verá las cosas desde el punto de vista del rey, no sus propias opiniones. No las diversas opiniones, la gran mayoría equivocado en nuestros días. El rey de la verdad, como se declaró en el día de su juicio delante de Pilato, él reinará ese viernes horrible. Él testificó a Pilato acerca de su reino venidero y al sumo sacerdote habló de su segunda venida para juzgar a la tierra. Caifás era sumo sacerdote, mentiroso y fingido, demandó del verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec, te conjuro por el Dios viviente, le dijo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo demandó el sumo sacerdote, mentiroso y fingido. Demandó al verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec, que él contestara, conjurando, que diga si era el Cristo. Viene la respuesta. Jesús le dijo, tú lo has dicho, no lo negó. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto lo van a ver ellos. Lo dijo Mateo en capítulo 26, versículo 63,
y 64. Cristo volverá otra vez. El conquistador poderoso levantará su bandera de verdad sobre la tierra. En la Biblia, un lugar de reposo que queremos ajustar nuestro vocabulario para que sea bíblico. Y tenemos que aprender el lenguaje de la Biblia, porque tiene cosas que expresar que no estamos acostumbrados. Un lugar de reposo significa un hogar permanente y seguro. Esto es lo que quiere decir un lugar de descanso en la Biblia. Ruth ya se había mudado de Moab a Belén. ¿Se acuerda la historia? Cuando Noemí la habló de hallarla un reposo. Hay que buscarlo en la Biblia textual. Porque en, creo que es el Reino Valera, dice que voy a buscarte un hogar. Pero la palabra original es reposo. Siguió hablando de la posibilidad de un matrimonio con Booz. El escritor de Hebreos, en los capítulos 3 y 4, enseña sobre un reposo para el pueblo de Dios. Después de su caminar durante 40 años en el desierto, viviendo en tiendas, Josué debería haber llevado a su pueblo a su destino final, donde podrían establecerse y edificar casas permanentes. En sentido terrenal y simbólico era cierto, pero no fue el reposo que el Nuevo Testamento ofrece. El salmista habla de un hoy, un día futuro, un reposo sabático, del cual el antiguo sábado solamente era un símbolo. No te dejes que religiosos te enseñen otras cosas. Era un símbolo, nada más. Salmo 95:7. Y en 2 de Corintios 6:2, Pablo dice: he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Este es el día en que el pueblo de Dios descansa de sus obras. ¿Recuerda Mateo 28:11? Venid a mí y hallaréis descanso. Descansa de sus obras para salvarse. Deja eso atrás. Ya descansa en Cristo. Descansa de sus obras y entra en la obra cumplida de Cristo por gracia, por favor inmerecida, por no hacer nada para obtenerla. Por medio de la fe. En el milenio, la historia de la tierra estará completa y la tierra reposará y su morada será gloriosa, dice las Escrituras. Después de hablar del milenio, el profeta describe la reunión de los judíos desde los tiempos de los últimos confines de la tierra, preparándose para aquel día. Esto ya ha hecho. Versículo 11 y 12. Entonces, acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cuz, de Elam, de Sinar, de Amad y de las islas del mar, alzará un estandarte ante las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Este movimiento está en acción en el día de hoy, antes de que entra
Jesús en el templo para reinar. Hemos sido testigos de este suceso asombroso que continúa hasta hoy. Habiendo completado esa obra física, Dios empieza entonces una obra en el corazón del judío. El juicio que ha traído división entre las tribus, descrito al terminar el capítulo 9, es alterado. La envidia y la aflicción se acaban y la gente vuelve a su tierra nativa bajo un espíritu de unidad. Vea versículo 13. Desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates, Israel ocupará todo el territorio prometido a Abraham. Fíjate en Génesis 15, 18. Algo pasará comparable al cruce milagroso del Mar Rojo que permitió al pueblo escapar de Egipto. La liberación más grande de los últimos tiempos abrirá también el río Éufrates, proveyendo una calzada hacia Israel, tanto por el lado este como por el oeste, para el remanente de su pueblo que quede, dice versículo 16. Isaías hablando de los últimos tiempos, de la reunión de los judíos en Israel, lo que está aconteciendo y en gran parte se ha acontecido. Falta que Israel sea convertido a su Dios todavía, pero la obra física ya está aconteciendo exactamente como dijo el profeta Ezequiel en capítulo 37. Estúdialo. Es un gran acontecimiento y señala, es una señal que estamos seguramente hoy en los últimos tiempos. Y Cristo vendrá pronto. Amigo que me escucha, ¿estás tú preparado? Digo preparado en el sentido de poner la confianza en Cristo. ¿Has huido del ladrón en la cruz? Puso su fe en Cristo Jesús y en el mismo tiempo el ladrón fue convertido en cristiano y fue con el alma de Cristo al paraíso, salvado. Salvado un ladrón en la cruz, como tú puedes ser salvado hoy mismo. Hoy es el día de descanso. Hoy es el día aceptable que tú debes entregar tu vida al Señor de David. Que Él sea tu Señor. El que existió eternamente quiere ser tu Señor. Tienes que rendirte tu vida para que Él lo controle y que lo lleva en sendas de justicia. Hay que creer en el poder de su sangre para limpiarte de toda maldad. ¿No lo harás hoy? ¿Puedes? Oremos. Señor, yo te pido por esta persona que nos escucha. No es creyente, no es miembro de una iglesia, pero ha estado escuchando. Oro por él, que tú le tocas hasta el corazón, que tu palabra penetra y que él sepa que tú has venido a salvarle y que ahora él puede ser un ser transformado. Oh Dios, oro por tu iglesia, que nos estemos pensando en las cosas que hemos hablado hoy, sabiendo que es una realidad, que Israel está en la posición que tú has prometido que estaría cuando Cristo vuelve al mundo otra vez. Así que estamos esperando tu venida, expectativos, ahora, en este siglo XXI.
porque tú vas cumpliendo las profecías. Obra en nosotros, obra en cada cristiano, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos despedimos y estaremos aquí otra vez en la siguiente semana.